Uno de los temas más relevantes para la discusión a la alcaldía gira en torno de los asuntos de seguridad y hoy, bajo instancias de RCN, la Fundación Konrad Adenauer y de manera particular el Instituto de Ciencia Política, reunimos a diferentes analistas, expertos todos en temas de seguridad, que tuvimos la oportunidad de discutir cuáles son los asuntos prioritarios en materia de gestión de política pública de seguridad en el Distrito Capital. Encontramos asuntos muy vinculados con la justicia, temas en donde el eslabón de seguridad y el eslabón de justicia empiezan a tener problemas, cortocircuitos. Con base en una discusión muy interesante, formulamos 5 temas vitales. El primero de ellos es cómo mejorar el tema de la percepción de seguridad en Bogotá, pero saltamos igualmente al tema de la administración de los asuntos carcelarios y penitenciarios, pero entramos luego al tema de la lucha contra el crimen organizado e incluimos el tema relacionado con el microtráfico y cerramos con un asunto muy actual, de mucha coyuntura, pero que va a marcar los escenarios de convivencia y seguridad ciudadana quizás durante los próximos 10 años. ¿De qué manera garantizamos seguridad en medio de la expresión de la protesta social? Estos temas que son vitales para Bogotá van a ser discutidos en el debate que está programado por RCN con los diferentes candidatos a la alcaldía de Bogotá. Bogotá necesita debate político, pero el debate político requiere ideas de política pública y por ello estamos acá. Buscamos encontrar lineamientos que nos permita fortalecer la administración pública durante los próximos 4 años.